Eh, ¿Qué onda, plebes? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Bueno, eh, lo prometí, es de deuda. Ahora sí traje el video de PvP. Eso sí, les tengo una pregunta: si les gustaría que subieran más clips de PvP, o ya sea de partidas normales, como en clasificador y todo ese tipo, o de versus o partidas completas. Eso sí, siempre me quedo con la deuda, pues. Las personas que estén viendo la parte del inicio de mi narración, pues lo pueden comentar ahí abajo en la descripción. Tomos les dejé ahí una encuesta. Pueden votar si son partidas normales o partidas de PVPs. Así que bueno, eh, disfruten esto. El DPI que estoy utilizando es en 1300. Todos al final les muestro las configuraciones que estoy utilizando en mi teléfono. Y espero les sirva mucho. Es PvP, eso sí, sentí un poco cambio. Al jugar los PPs en la nueva actualización, de hecho, se alza un poco de más la mira. Así que, pues, eso lo fui solucionando. Igual que lo vayan arreglando, porque, pues, si es algo muy fastidioso que dispare y te pases de la lanza con la mira, puede ser que le bajes el DPI o le subas. Pero a mí con 1300 de DPI me ha servido y falta acostumbrarse. Así que les traigo acá un 80%, bueno, no un 80, un 70%. Eh, cuando lo domina el 100%, ahora sí va a venir lo mejor del mundo. Y ahora hacemos directito, en Ultra, FP Salto, Sensibilidad. Tenemos mira de punto rojo 85, mira por 275, la mira por 475. Eh, lo que debe importar más es la general, o sea, tenerlo al 100. Así que bueno, eh, en controles tenemos defecto, botones que va a tirar, cambio de arma y recarga rápida. Eh, en el Custom Hot, lo único que va a cambiar es el botón de disparo. Les recomiendo que lo tengan en 41 y si aún van a empezar a utilizar la configuración. Que lo vayan utilizando en 50 para que le vayan agarrando el tamaño al botón, pero lo más probable es que 50 no les va a servir. Esta le sirve con la MP40. De hecho, eh, el cambio de arma con la MP40 con esta con este custom hot es para dar todo cabeza ahí en los que pueden ver. Y eso que yo no soy de jugar mucha MP40. Este es para todas las armas levantar terminar de lejos MP y escopetas. Así que tengan en cuenta no solo para dos tiros porque muchos me dicen que solo traigo configuraciones para dos tiros y para escopetas y todo eso pero no acá pueden comprobar que igual, que igual lo utilizo con las MG y con armas de larga de hecho muchos me han dicho que no pueden alzar mira con o sea en apuntar a veces importa mucho el cambio del botón eh, el botón donde lo tienes puesto a la mira si lo tienes muy lejos Creo que para muchos sería muy incómodo estar disparando. Pero mi tip es tenerlo un poco cerca del botón de disparo. Para así poder disparar y apuntar a la vez. Y no necesitas tanto eh, hacerlo rápido a levantar la mira. Solo es apuntar. Hasta un poquito a la mira y vas a dar todo cabeza. Pruébanlo así, que vayan al entrenamiento y lo comprueben. Y si no les funciona, pueden darles dislike a este video. Pero si les funciona, denle su like. Si podemos llegar a este video a 120 likes. Pues ahí voy a estar trayendo otro video seguido sobre todas las configuraciones que se de este P30 Lite, aunque este bueno, aunque no solo para mi P30 Lite funciona igual, sirve para los Huawei G9, P20 Lite y todo eso, así que solo eso les digo, no solo para el P30 Lite, yo siempre pongo de título mi P30 Lite porque es el que yo utilizo. No tengo otro teléfono además, muchos dicen que utilizo otro, otro otro celular, pero creo que es donde yo edito los videos para que se vea súper chido y con ultra buena calidad eso ya es otra cosa pero bueno este les puede servir que lo intenten puede ser para un p9 p10 pero siempre va a funcionar mejor para un solar con mejor ram bueno el ram no importa así que importa más el procesador puede servir como en el p30 normal o el p20 leica así que pruébenlo y eso sí gente si se quieren unir a mi clancito Andamos reclutando ahí plebes. Eh, ando un poco desactivo, bueno, inactivo. Pero apenas ya acabe todo esto. Voy a andar un poquito más activo. Solo para que vayan uniéndose, para que hayan hacer honor. Tiene 1.5m de eh, un millón y medio de honor. Así que, bueno, para los que se quieran unir, igual si me quieren seguir en Instagram y todo eso. Pues ahí lo dejo en la descripción. Ahí contesto todas sus dudas. Con, eh, les puedo dar recomendaciones o todo tipo de, de dudas que tengan. Así que ahí me pueden contactar. Ahí si me quieren pedir PP, pues ahí los acepto. Eso sí, gente, voy a medio, dejar un poco los PPs y voy a dedicarme más en clasificatoria. Y todos esos movimientos que yo vaya aprendiendo en clasificatoria, todo eso se los voy a, a traer en el canal. Y así que bueno, ya estamos muy cerca para llegar a los 2500. Espero compartan el video ahí con sus amigos, please y todo eso. Se agradecería mucho. Así que bueno, please se les quiere demasiado. Gracias por todo. su apoyo. Ahora sí les dejo mis configuraciones con el, eh, en el externo del teléfono. Así que bueno, please Hasta la próxima. En el video anterior se me volvió a traer al final mis configuraciones. Pero ahora sí, ya que están en el sistema y actualizaciones. Vamos a ir primero en opciones del desarrollador donde activamos el EPI. Este nos vamos a ir donde dice ancho mínimo y le vamos a picar a cambiar el, el EPI. Lo tenemos por defecto eh, en 400. Les recomiendo que lo pongan en 1300, se les va a hacer muy pequeña la pantalla. Aunque se les ponga en 1309, es lo mismo. Así que muchas personas me han dicho que no les agarras su teléfono. Si no lo agarras, posiblemente tengan el modo nocturno. Así que ya saben, acá les dejo un tip y todo eso. Nomás lo quito para que puedan ver lo demás configurado de mi teléfono. Nos vamos después a accesibilidad. Tenemos activado el puntero grande del mouse. Esto siempre lo vamos a tener activado. Y no tenemos activado. Haga clic cuando se detenga el cursor para que vean que no lo tengo activado. No lo utilizo. Y retraso lo mantener presionado. Lo tengo en largo, en corto, medio y largo. Digo en corto, en corto y medio. No les va a servir. Déjenlo largo y van a notar la diferencia. Entren a entrenamiento y practiquen y todo eso todos modos, si tienen alguna duda me contactan en Instagram y yo les ayudo. Ahí puede ser que tengan ustedes malos movimientos y eso puede ser el error de que fallen. Y así que bueno pues, nos vemos.